Voy a retirar también el plástico. Y voy a rellenar yo con foamy moldeable. Pero si no tienes el foamy, puedes hacerlo con Loctite, como te había comentado. Este te lo muestro. Lo venden en tiendas de manualidades. Y viene de esta manera, como que fuera algún chicle, más o menos, una goma de mascar. Y ya con eso lo puedes, puedes rellenar el orificio y quitar el resto. Y si no, pues lo puedes tapar con el mismo material que ya tiene tu calzaleta. Y ya el resto lo puedes guardar. Viene en una bolsita que tiene un cierre para futuras manualidades. Esto puedes usarlo para hacer algún tipo de manualidad. Haces tu figura y solamente la dejas secar. Puede servirte también para decorar lápices, etcétera. He terminado la vuelta y en el primer punto bajo de la vuelta anterior, ahí voy a unir con un punto deslizado, levanto 15 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y voy a ir haciendo con doble lazada, tomando los espacios de arriba con un punto doble de 2 en 2, pero sin terminar. Doble lazada, paso al siguiente. Paso al siguiente.
Y con un punto deslizado voy a unir todos los puntos. Y cierro. 15 cadenas. Y uno con un punto deslizado. Voy a subir aquí por esta misma cadena que bajé, las 15 cadenas, voy a subir 5 puntos bajos. Y uno con un punto bajo en la pura puntita del motivo y voy a continuar con 6 cadenas. Paso al siguiente motivo y uno con punto bajo. Repito, 6 cadenas. Siguiente motivo, punto bajo, 6 cadenas. Y uno con punto bajo. Aquí ya estoy en la parte de atrás y estos tres motivos se van a unir con 4 cadenas, es decir, 4 cadenas y uno con un punto bajo, nuevamente 4 cadenas y uno con un punto bajo. El resto va a ser de 6. 3, 4, 5, 6. Y continúo uniendo de la misma manera. Solo estos dos puntos. Son de 4 cadenas. Voy a unir a la cadena número 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Y voy a bajar aquí con punto bajo, 5 puntos, recordemos, para hacer lo mismo que en esta parte. Voy a unir al punto de abajo con punto deslizado. Y subo con punto deslizado. Voy a ir realizando punto bajo sobre la cadena, 10 puntos. Paso a la siguiente cadena y continúo con 10 puntos bajos. Y voy a continuar punto por punto realizando punto bajo. Sobre las cadenas voy a realizar 6 puntos bajos. Y sobre el motivo voy a realizar un punto bajo. Vuelvo a repetir 6 puntos bajos sobre las cadenas. Punto bajo sobre el motivo. Seis puntos bajos nuevamente sobre las cadenas. Y en este punto que fueron de cuatro cadenas, bueno, pues vamos a dejar solo cuatro cadenas.
Perdón, son 4 puntos bajos, 3, 4. Y sobre el motivo realizo 1. Y repito 4 puntos bajos sobre las cadenas. Punto bajo sobre el motivo y el resto no va a haber cambios como lo venimos trabajando, 6 puntos bajos sobre las cadenas y 1 sobre el motivo. Punto bajo sobre el motivo. Punto bajo sobre los puntos bajos. Y continúo con punto bajo. Y aquí no nos hace falta un punto. Voy a pasar un punto, 2, y en el que sigue voy a hacer punto bajo. Y así estaría disminuyendo estos dos puntitos. Y voy a dar 3 vueltas de la misma manera, 3 vueltas alrededor, sin aumentos ni disminuciones, solo los dos puntitos que se van a pasar aquí en el frente. Termino las 3 vueltas y regreso contigo. Aquí ya tengo las 3 vueltas, voy a retirar el hilo, aún no termino, voy a seguirla trabajando. Solo voy a realizar lo mismo en la otra parte y la voy a comenzar a la misma dirección de donde comencé esta. Es decir, aquí tengo el primer punto. Y aquí, a esta dirección, es donde voy a comenzar hacia la derecha.
Mismos puntos sin aumentos ni disminuciones. Exactamente como hice la otra, voy a trabajarla igual. En un ratito, ya cuando tenga el resultado, regreso contigo. Aquí te quiero mostrar, estoy por terminar la vuelta, solamente quería mostrarte de la manera en que se va a ir trabajando de izquierda hacia la derecha. Y en este punto lo hicimos también de la misma manera, solo que en esta ocasión, bueno, pues nos toca trabajar de adentro hacia afuera y en esta primera se trabajó de afuera hacia adentro. Eso nada más era el detalle que quería comentarles. Y bueno, ya aquí voy a continuar lo mismo que hicimos en este punto. Bueno, pues también lo vamos a emplear en esta misma. Yo continúo aquí, ya estoy a punto de terminar la vuelta para comenzar con los motivos. Recordemos que los motivos que están al frente se hacen de 6 vueltas y de 6 puntos, perdón, y los motivos que están en la parte trasera o en la parte de los lados son de 5. Yo ahorita voy a continuar. Y en un rato más, ya al obtener la misma cantidad de puntos y vueltas como en este, bueno, yo voy a regresar con ustedes para continuar con este trabajo. Aquí te muestro, tengo ya trabajado esta parte y ya tengo también el otro par que, como les comenté, se teje de la misma manera y así nos estaría quedando. Bueno, pensaba anteriormente en hacer levantar esta parte de aquí un poquito, la de atrás, y hacer aquí como un cordoncito con un broche. Aquí puedes hacerlo con un botón o puedes hacerlo con las hebillas que venden en las partes donde venden manualidades, para que pudieras abrochar tu zapato como un zapato normal con un cordoncito y la hebilla por un lado. Bueno, sería al revés, de aquí saldría el cordón y la hebilla quedaría por la parte de afuera. Pero es muy probable que en algunos países me comenten que no existen ese tipo de materiales disponibles, o ya se acerca o simplemente no los encuentran. Bueno, entonces opté porque esa fuera una sugerencia para quienes sí tengan ese tipo de material cerca. Levantan con medio punto alrededor unas 4 a 5 vueltas solamente de esta parte a esta parte, la parte de atrás nada más, de 4 a 5 vueltas dependiendo de lo alto que tú lo quieras. Ya como 2 o 3 vueltas, 3 puntos, perdón, de punto bajo hasta llegar de aquí, que salga de aquí hacia afuera. Y bueno, ya ponerle tu broche por un lado, que ese broche tiene que ir tejido al mismo tiempo. No se pega aparte, es tejido con la misma aguja, tiene una parte en el centro que te queda así. Y bueno, pues de ahí vas a ir enganchando los puntos hacia afuera. Y esta otra opción es para las personas que no pudieran tener el material. Por eso lo estoy haciendo de esta manera, por si no encontraran el material. En la parte de atrás tenemos estos tres puntos que habíamos comentado,
que íbamos a dejarlos de 4 puntos. Bueno, pues empezando con el del lado derecho, voy a comenzar a hacer punto bajo. Pero si te das cuenta, estoy tomando los puntos de al lado en la primera vuelta. Así, en la primera vueltita, voy a ir perdiendo al mismo tiempo el hilo. Y de aquí los voy a levantar con cuidado. Tienen que ser 9 puntos o 10 hasta llegar a este punto. Llevo 2, 3. Y si te fijas, es muy fácil, solo es meter el ganchillo y pasarlo a un lado. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Cinco, bueno, esos zapatos ya me los medí y ya puestos, se ven muy bonitos. 5, 6, 7, 8 y por último 9. Y si te fijas, comenzamos en este motivo y terminamos en este, cerrando o cubriendo los puntos del centro y de las cadenas. Subo una cadena, doy vuelta, voy a tratar de perder este pedacito que ha quedado. 1 en cada espacio. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, voy a darle a completar 9 vueltas. Voy en la número 2. Vuelvo a subir con una cadena. Doy vuelta. Y comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vuelta y vuelvo a repetir.
Aquí ya estoy tejiendo la vuelta número 10 y con esta ya voy a unir ya sea con punto bajo o punto deslizado. Aquí está. Ahora sí, voy a unir en este punto, voy a comenzar a esta parte donde ya habíamos trabajado punto bajo, voy a ir uniendo punto por punto con punto bajo. Aquí está. Y esta es la manera en que vamos a cerrar esta parte para el cordón. El cordón lo voy a hacer, va a ser el cordón rumano. Te voy a dejar también el link aquí abajo. Aquí abajo en la descripción te va a aparecer el punto Esmeralda, el link para las botitas por si alguien gusta hacer botas, y voy a dejarte también el del cordón solamente para que puedas comparar, o si no le entiendes muy bien a este que voy a hacer, bueno, pues entonces te puedes apoyar con el otro video. Aquí yo ya voy a retirar. Más tarde voy a perder el hilo y esto quedaría de esta manera. Así es como quedaría. Bueno, pues una vez que ya tenemos estos puntos, vamos a retirarlos un poquito para trabajar con el punto. Aquí tengo una cadena, dos, tres. Voy a hacer punto bajo, uno, siguiente cadena, dos, y me voy a regresar a este primer punto. Tengo dos puntos bajos. Bueno, pues regreso al primero y hago un punto bajo. Paso y aquí tengo dos nuditos. Haciendo el punto bajo me voy a encontrar, voy a hacer una cadena y estos nuditos que tengo aquí a un ladito, pues los voy a tomar. Voy a hacer un punto bajo, una cadena y aquí vuelvo a tener estos nuditos que los voy a tomar para realizar un punto bajo, una cadena, vuelvo a tomarlos, punto bajo, una cadena, vuelvo a tomarlos, punto bajo. Y así es como voy a realizar el cordón. Cadena, doy vuelta, cadena, tomo los puntos, doy vuelta y realizo punto bajo, cadena, tomo los puntos, doy vuelta y realizo punto bajo. Y así es como voy a ir trabajando el cordón. Si te das cuenta, es muy sencillo. Y así es como nos estaría quedando. Cadena. Tomo los puntos, punto bajo, cadena,
tomó los puntos. Hay que tratar de hacer este punto que sea holgado, no pongas tanta atención en él. Recuerda que va a estar en nuestra piel y te recomiendo que sea holgado, que es para que pueda salirnos suave y no lastimarnos a la hora de traerlos puestos. Y va a quedar un poquito como para estirarse, como tipo resorte, algo muy ligero, pero que nos va a ayudar a darle ajuste a la hora de traerlos puestos. Bueno, yo voy a hacer dos tiras. Regreso contigo para decirte aproximadamente cuántos centímetros dejé para cada una de ellas. Aquí te muestro ya los cordones. Este ya se lo puse y bueno, nada más sería cuestión de cruzarlo en tu pierna. También lo puedes hacer en la parte del tobillo, cruzarlo de un lado a otro y ya atarlo para que nada más esta parte quede en tu tobillo. De hecho, lo puedes hacer más pequeño. Yo lo hice de 1,47 m porque ese es el tamaño en que lo necesito. No soy una persona alta, soy una persona bajita. Entonces esto fue lo que hice. Y pues lo puedo usar de las dos maneras. Tanto enredado solamente sobre la parte de abajo, en esta forma nada más cruzarlo y ya atarlo. O también lo puedo hacer en la parte de la pierna, de la pantorrilla. Y nada más es meter aquí el cordón. Hay que apoyarnos de un ganchillo para más rápido. Ahorita lo estoy haciendo manual. Y bueno, ya en las fotos del video anterior ya podrás haber visto la manera en que lucen. Y bueno, yo con esto me despido, esperando te haya gustado. Lizeth María, este video fue para ti. Me pediste que fueran unas botas, es lo que yo entendí. Obviamente pues no me escribiste en español, pero yo te lo realicé en el zapatito. Te voy a dejar el link abajo en la descripción donde puedes ver cómo se hace la forma de la botita en caso de que lo quieras así. Pero lo que te entendí es que tú querías el video con la suela que fuera de una chancleta. Es lo que yo entendí. Bueno, pues de esta manera es como nos quedan. Y te vuelvo a repetir, dejo el link de las botas aquí abajo en la descripción. Para los demás, yo espero que les haya gustado. Si te gustó, comparte en redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis. Y por último, regálame una manita arriba. Nos vemos. Hasta la próxima.